las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo Unidos por el Bienestar de la Familia Versallense es la preservación y recuperación del medio ambiente. Por eso hoy la Fundación BioDevs está desarrollando un trabajo articulado en convenio con nuestra Gobernación del Valle del Cauca, preocupados por esta recuperación ambiental. Nos acompaña en nombre de la Fundación BioDevs el señor Leonardo Ferrer y Uriel Castro, quienes vienen a entregarnos unos materiales para la recuperación de predios del municipio y o de la gobernación que buscan de alguna manera enriquecerlos, sobre todo para garantizar fuentes de agua que alimentan a toda nuestra comunidad. Igualmente está nuestro director de la UMATA, el señor Mauricio Ramírez, que ha venido apoyando y liderando todos estos procesos. Hablemos, don Leonardo, sobre este proyecto, en qué consiste y en qué va a beneficiar al municipio. El proyecto está enfocado en la restauración de las cuencas hídricas que afectan a los municipios y veredas. Tenemos un plan de restauración por ahora en el predio Patunga de 1.500 árboles donde tenemos especies nativas y sus fertilizantes para su siembra y cumplir todos los requerimientos técnicos que merecen. Creo que van a llevar a cabo encerramientos. Sí, ¿cuántos allá metros de encerramiento se van a llevar tenemos, a cabo? Tenemos una predicción de por ahora de 1 kilómetro de aislamiento de producción. Estamos esperando hacer una visita a más predios en el municipio a ver qué se puede obtener. Si se puede tener más metros. Claro que sí. Igualmente es importante hacer notar el trabajo que desde la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria se ha venido llevando a cabo en aras de esa preservación y recuperación. Mauricio. Claro que sí, señor alcalde, pues de gran importancia para nosotros desde la dirección de la UMATA tener en cuenta estos proyectos de reforestación y de enriquecimiento botánico y especies forestales en los predios de conservación ambiental para nuestro municipio. De tal manera que el acercamiento con la Fundación BioDevs nos lleva de la mano a tener una buena siembra, una buena exposición de material vegetal para dicho establecimiento, ¿cierto? Siempre busca enriquecer lo que es las zonas de amortiguación hídrica para nuestro municipio y aparte de eso, pues, con especies forestales, en el cual nos van a ayudar en la parte medioambiental, pues, a tener un crecimiento, pues, de dicho componente, pues, inmediato. Muy bien, y nos acompaña también don Uriel Castro, que hace parte de la Fundación BioDevs, que en este convenio con la Gobernación y este es el momento para agradecerle a nuestra señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, que está muy comprometida con el medio ambiente de Versalles, sabe que somos una riqueza en la cual la biodiversidad natural es muy fuerte en todas nuestras zonas. Don Uriel, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el plan de trabajo para esta iniciativa tan importante? Bueno, como hoy acabamos de traer 2.500 árboles, con especies de roble, de molde, de corolo, son especies nativas que favorecen tanto la parte ecológica en su producción de alimento para la fauna, como también lo importante en la regulación hídrica de esta cuenca. Entonces, ahorita vamos a proceder a llevar los árboles al predio y en estos días estaremos entonces con toda la parte operativa realizando el trazado de la siembra, el plateo, el aullado y procediendo a sembrar todos estos árboles con su respectiva fertilizante y a su parte técnica a cargo de nosotros. Quiere decir que el proyecto contempla también lo que es el costo de la mano de obra, el autosostenimiento, el uso de estos fertilizantes para garantizar que los árboles tengan los nutrientes necesarios. Y el control de hormiga arriera, ¿no? Sí, sí. Que tiene también un material para ese control. En buena hora estamos comprometidos por la recuperación y preservación de lo que es nuestro, de lo que es este pesebre y paraíso colombiano.